Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer 1000 libros en 1000 días y compartir contigo los conocimientos. ¿Por qué hago esto? Por dos razones. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Razón por la cual necesitamos entrenar nuestra mente si queremos vivir una vida extraordinaria. Y la segunda razón, que es más importante por la cual hago el Club de la Mente, es simple y es inspirarte a ti a transformar tu vida. Es inspirarte a que si ves a una persona como yo que se sienta todos los días aquí en la noche y lee un libro por día durante 1000 días, algo aparentemente imposible para muchos, entonces tú también puedes lograr todo lo que quieras en tu vida. Hoy estoy muy feliz porque, como saben, siempre mi misión es inspirar a millones de personas a través de este pequeño programa donde todos los días leo un libro por día, 1000 libros en 1000 días. Y es por eso que siempre te pido de todo corazón que puedas compartir con otras personas esta transmisión. Y si la compartes, puedes pedirme cualquiera de tus libros totalmente, cualquiera de mis 4 libros totalmente gratis. Así que antes de comenzar, quería decirte eso. Si tú compartes la transmisión de hoy, me envías un mensaje diciéndome, hey, muchas gracias, ya compartí tu transmisión y vas a recibir cualquiera de mis libros gratis. Tengo 2 libros de negocios y 2 libros de desarrollo personal y de superación. Puedes ir a mi sitio gabrielblanco.net para saber un poco más de esto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un libro. Saludos a todos, qué bueno que están conectados, Alfonso, todos desde ahí, qué bueno que están conectados. Mi misión es llegar a millones de personas en el mundo. Y bueno, hoy te voy a hablar de algo que me fascinó, un libro que es un poquito controversial, un poquito, a algunos les gusta el tema, a otros no les gusta. Finalmente, yo leo todo tipo de libros: marketing, negocios, desarrollo personal, autoayuda, psicología, psiquiatría, filosofía, espiritualidad. Tú pídeme y déjame tus comentarios para saber qué libros te gustaría que leyera y yo con todo gusto los voy a leer y compartir contigo mis conocimientos. Hoy te voy a hablar de un libro que se llama El Hombre Alfa Moderno. Tú compartiste el de ayer, Omar Fabuloso. Déjame un mensaje para saber que lo has compartido y yo voy a enviarte este libro gratuito. Pero bueno, primero que nada, el hombre alfa moderno. Todos sabemos esta frase popular que se llama el hombre alfa o el macho alfa, dicen algunos. ¿Qué se refiere con esto? Lo utilizan algunos para decir en el ámbito de cómo seducir a una chica o esto, cómo atraer al sexo femenino, etc. Pero realmente esto va mucho más allá. Y da mucho más de qué hablar que el solo hecho de cómo atraer al sexo femenino. Básicamente es una mentalidad, una percepción, una manera de ver el mundo que te permite ser una persona con responsabilidad, con poder personal y con capacidad para poder lograr absolutamente todo lo que quieras en tu vida. Entonces, si tú quieres ser una persona con más confianza, con más liderazgo, con más autoridad, con ese tipo de atracción, no solo hacia el sexo opuesto, sino hacia todas las personas, que la gente cuando te vea llegar diga, wow, quiero ser como esa persona, o wow, quiero trabajar con esa persona, o wow, esta persona, ¿quién es? Tiene algo especial. Entonces es muy importante que veas la transmisión de hoy. Se llama El Hombre Alfa Moderno, el libro que voy a estar relatando el día de hoy. Son más de 13 conceptos importantísimos que tienes que anotar y empezar a implementar en tu vida. Déjame tus comentarios si alguna vez te has sentido con debilidad, has sentido que no puedes, has sentido que quizás no alcanzas los objetivos, has sentido que has visto otras personas que caminan con confianza, que caminan con libertad y tú quisieras ser así. Pues bueno, hoy si implementas lo que te voy a decir, vas a aprender a ser así. Así que presta toda tu atención. Primero que nada, necesitas quitarte todos los conocimientos que te han puesto la sociedad o los medios o Hollywood al respecto de lo que es el hombre alfa, ¿no? Porque en muchas ocasiones hemos visto en una película de Hollywood a Brad Pitt, hemos visto a Leonardo DiCaprio y decimos, wow, esos son los hombres alfa, un hombre con confianza, con personalidad, que se viste bien, etc. Y pues tiene ciertas cosas de cierto, tiene
algunas cosas de real esto, pero más que eso es una mentalidad, es un estilo de vida. Por otro lado, también hemos leído en algunos libros que dicen el hombre alfa es un hombre rudo, un hombre que se enoja fácilmente. No se trata de eso, no es ni uno ni otro. Se trata de sacar lo mejor de ti y desarrollar la confianza a través de la autenticidad. Así de sencillo, de ser tú mismo, de ser una persona que sabe lo que vale, que sabe lo que tiene y que por lo tanto siempre expresa con la mayor tranquilidad y normalidad quién tú eres. Eso es lo que quiero lograr en este episodio, en este capítulo de hoy del Club de la Mente, que tú saques lo mejor de ti, que tú seas quien tú eres con confianza, con normalidad, con total libertad. Porque la mayoría de personas se sienten incómodos al hablar de sí, se sienten incómodos al verse en el espejo incluso, se sienten incómodos al caminar a un lugar nuevo, se sienten incómodos cuando van de viaje a un país que no conocen, se sienten incómodos cuando entran a un grupo social, a un grupo de trabajo nuevo. Y no hay necesidad de ser así. Todos queremos tener confianza, todos queremos tener alta estima personal, todos queremos caminar con la espalda erguida, con los hombros erguidos, hacia el frente, con la cabeza alta. Pero no todos lo logramos. ¿Cómo se hace? Bueno, aprendamos un poquito. Se trata de desarrollar la versión de ti mismo, la mejor versión de ti mismo. Tengo muchas notas de este libro, la verdad. Y primero que nada, te voy a hablar de estos 13 principios que quiero que los anotes y quiero que los implementes en tu vida. El primero de ellos es que los hombres alfa priorizan el crecimiento personal y no se contentan con el status quo. ¿Qué es el status quo? Es quedarse parados, es no crecer, es no avanzar en tu vida. Tanto en el... ¿Qué dice? Se tagueó, dice Carlos. Perfecto, un saludo para ti. Pero bueno, básicamente te decía, el hombre alfa es quien siempre sigue avanzando, quien siempre quiere mejorar en el aspecto financiero, en el aspecto físico, en el aspecto amoroso, en el aspecto de los amigos, en todos los aspectos en su vida, siempre está avanzando, siempre está mejorando. El hombre alfa es alguien que se sabe un tiburón. ¿Y sabes lo que dicen de los tiburones? Que son los únicos animales en el océano que requieren seguir nadando todo el tiempo, toda la vida. No pueden parar de nadar, porque si se detienen, se hunden en el océano hasta lo más profundo. Entonces el hombre alfa se sabe tiburón, sabe que requiere seguir avanzando. Cuando detiene su crecimiento personal, se hunde. El hombre alfa siempre está en búsqueda de más, siempre tiene hambre de ganar, siempre tiene hambre de éxito, siempre tiene hambre de triunfar y de buscar las mejores cosas de la vida. Esa es la primera regla del hombre alfa. Prioriza tu crecimiento personal, siempre busca mejorar, porque si te detienes, de verdad, ahí acabó tu confianza, ahí acabó tu liderazgo. Me encantó esta frase y dice que realmente la búsqueda por siempre mejorar es un pensamiento humilde pero empoderador. ¿A qué me refiero con humilde? Porque hemos escuchado, el hombre alfa es un hombre rudo, un hombre que se enoja fácilmente y que nadie se le pone enfrente. No se trata de eso. Se trata simplemente de ser tú mismo y de saber que es un pensamiento humilde. Tú siempre estás mejorando, pero al mismo tiempo empoderador. Yo sé que soy capaz de conseguir absolutamente todo lo que quiera en la vida. Y es una máquina en constante perfeccionamiento. El hombre alfa es una máquina en constante perfeccionamiento. Todos los días mejora, todos los días avanza. Nunca se va a dormir igual que el día anterior. Siempre aprende algo, siempre avanza. Y tiene metas en todas las áreas de su vida. Tiene metas integrales, fundamental. Porque sabe, y esto es importantísimo, no solo para hombres y mujeres, el no enfocarse en tus metas, el no tener claro lo que quieres en tu vida, es igual a Netflix. Me pareció cómico esto. No enfocarte en lo que quieres en tu vida es igual a Netflix. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente de que si no sabes hacia dónde vas, lo que va a pasar es que te vas a poner a desperdiciar el tiempo. Te vas a poner a perder el tiempo, te vas a distraer y vas a terminar viendo Netflix. No digo que Netflix sea malo, lo malo es cuando te quejas. Y pasas viendo las series de televisión y te quejas porque no tienes suficiente dinero. Pasas viendo una telenovela y te quejas porque tienes sobrepeso. Pasas viendo, perdiendo el tiempo, yendo a fiestas, etc. Y te quejas
porque no tienes la felicidad, la confianza y los resultados que quieres. Entonces no hay problema con hacer estas cosas. El problema es que no te sientas bien y que no hagas las cosas que tú deseas. El hombre alfa hace lo que quiere porque se sabe capaz. ¿Qué más? Nunca se conforman con menos de lo que desean y nunca ponen excusas. Mejor caminan a sus metas. En el tiempo que algunos hombres normales ponen excusas, los hombres alfa caminan a sus metas. Todo el tiempo, nunca se detienen, siempre siguen avanzando. Entonces, desistir no es opción para el hombre alfa. Ay, es que, ¿será que mejor me paso para acá? ¿Será que mejor voy para allá? Es que no me decido. No existe eso. Presta mucha atención en eso. Esto es una de las cosas más importantes. Tú eliges tu camino y avanzas hacia él. No puedes decir, ay, es que estoy pensándolo, ¿será que sí? ¿Será que no? Tal vez. No, pues le voy a preguntar a mi mamá. Tu mamá no te va a ayudar en eso. Debes escoger tú cuál es tu camino, tener una postura clara y seguirla con total confianza y serenidad. Entonces, desistir no es opción y bueno no es bueno. ¿Por qué? Porque los triunfos en tu vida son simples mejoras en camino hacia el éxito. De verdad que las personas, los grandes triunfadores, las grandes mentes de todos los tiempos, piensan de esa manera. Hey, acabo de tener un triunfo. La mayoría dice, ok, vámonos de fiesta, celebremos, pasemos una semana, un mes sin hacer nada. No, para los hombres alfa, los triunfos son meros avances, son simples mejoras y pasos en la escalera hacia el éxito. Así que es muy importante saber esto. Los hombres alfa siempre están avanzando y nunca se detienen. ¿Qué más te puedo decir? El siguiente elemento, los hombres alfa tienen seguridad y confianza extrema en sí mismos. Muy importante, y aquí quiero que prestes mucha atención porque te voy a decir unas diferencias muy sensibles que algunas veces quizás hayas visto en Hollywood, ¿no? El hombre alfa es un hombre rudo, un hombre que tiene confianza, pero no basado en la soberbia. Ya te voy a dar un poco más de detalles. Si tú le preguntas al 99% de las personas, hombres y mujeres en el mundo, si se sienten claros con respecto a su vida, si se sienten que tienen una identidad establecida, 99% te va a decir que sí. Pero sabes, la realidad es que más bien 99% de las personas en el mundo siguen a la manada y están dispuestos únicamente a seguir a los demás, a hacer lo que hacen los demás, ceden ante la opinión del público, etcétera. ¿Qué hace un hombre alfa? No se deja influenciar por lo que hay afuera. Él elige, él decide y camina hacia donde quiere en cada momento. Así de sencillo. Entonces, en el pasado, seguir a la manada era recompensado, ¿no? Hola, ¿qué tal, Marisol? Qué bueno que estás por aquí conectada. Entonces, en el pasado era recompensado seguir a la manada. ¿Por qué? Porque tenías seguridad, no te morías. Iban todos en grupo. Pero hoy en día, en el mundo, es lo contrario. Seguir a la manada es castigado. ¿Con qué? Con la normalidad. Mientras que tú te diferencias de la manada, sobresales del grupo, de lo social, de lo que hacen todos, eliges el camino menos transitado, ¿sabes qué va a pasar? Que entonces ahí vas a ser recompensado. ¿Con qué? Con la diferencia, con el privilegio, con la exclusividad, con que hablen de ti. Hablen bien, hablen mal, pero con que te conozcan, con que tú seas un distinto. Seas alguien capaz. Importantísimo. Esa diferenciación, ese sobresalir. Entonces, el hombre alfa sigue su camino y de hecho no le importa lo que piensen los demás. No le importa incluso si a los demás no le gusta la decisión o el camino que él está siguiendo. Fundamental tomar en cuenta esto. Pero, ahora te quiero compartir esto, no es soberbia. Esto es fundamental. He conocido muchos amigos, he conocido muchos hombres que en algún momento, después de que han sido tímidos, han tenido inseguridades personales, leen algún libro que les dice, tú tienes que ser confiado, tú tienes que ser rudo, destruir la vida y no sé qué, y desarrollan una soberbia. Sí requerimos ser irreverentes, sí requerimos romper reglas, pero no ser soberbios. No tratar mal a otros, por ejemplo, o no pensar que únicamente yo existo y yo lo tengo todo y yo lo merezco todo. Y nadie más tiene la razón, solo yo. Eso es incorrecto. El hombre alfa es un hombre racional, un hombre que se sabe capaz, pero que no necesita ni demostrarle a nadie, ni ser fuerte con nadie, ni empequeñecer a nadie. Al contrario, es alguien que inspira
confianza a los demás, que inspira grandeza, que los demás cuando lo ven no se empequeñecen, sino quieren ser como él, anhelan ser como él y trabajan para algún día ser como el hombre alfa, porque tiene confianza y seguridad en sí mismo. Entonces, la confianza en sí real, sin soberbia, sino real, es liderazgo y es magnetismo. Cuando hablamos de, te conté que esto del hombre alfa se suele hablar en el círculo de la seducción y atracción del sexo opuesto, etc. Pero realmente, fíjate qué interesante, el liderazgo y la confianza real automáticamente genera ese magnetismo, ese atractivo hacia el sexo opuesto. Porque cuando tú lideras, cuando sabes que eres capaz, cuando la gente ve que eres quien domina, sin soberbia, sin despotismos, por decirlo así, entonces, allí la gente lo nota. Pero sigamos avanzando porque tengo muchísimo más contenido que darte. Punto número 3, los hombres alfa siempre están inamovibles y tienen el control de la situación. Importantísimo. ¿A qué me refiero con el control? El control de tus emociones. Un hombre alfa sabe controlar sus emociones de manera inamovible, es incolapsable, es Shiva. De hecho, si investigas qué es Shiva, es un dios, básicamente, en el budismo, y Shiva es la divina masculinidad, incolapsable, inamovible, así de sencillo. No requiere cosas externas, no requiere personas externas, no requiere situaciones externas. Por sí mismo, es la divina masculinidad. Eso es lo más atractivo, eso es lo que más te va a generar certeza. De hecho, una de las cosas que yo hago todos los días es observar, de hecho, la imagen de Shiva. No de una manera espiritual ni religiosa, simplemente como un recordatorio de que la divina masculinidad es incolapsabilidad emocional. Estoy inamovible, estoy aquí, presente, y nada me mueve, ninguna emoción me mueve. Fundamental, porque ese control de las emociones es la mejor demostración de la fortaleza. ¿Sabes? Quien no controla la situación, pierde. Quien se enoja, quien llora, quien se quiebra. De hecho, aquí hay una frase que me encantó. El último que se quiebre, gana. Eso es realmente la fuerza emocional. Porque la mayoría de personas no controlan, no controlamos, ni como hombres, ni como mujeres, ni como nada, no controlamos las situaciones que están a nuestro alrededor. Lo único que sí controlamos es nuestra respuesta ante esas situaciones. Entonces necesitamos siempre estar atentos a lo que estamos haciendo y estar controlados emocionalmente. Sigamos con el punto número 4. Los hombres alfa miran sus miedos a los ojos y se ríen de ellos. Y esta me encantó, de verdad. Los hombres alfa miran sus miedos a los ojos y se ríen de ellos. Todos tenemos miedo, los hombres normales, los hombres alfa, los superhombres, todos tenemos miedo. La diferencia es que los hombres alfa, cuando vemos a un miedo, simplemente lo ves a los ojos.